estamos celebrando, que ha sido esto como si hubiese sembrado una semilla y esa semilla fue prosperando hasta que creció y dio frutos. ¿Tú te acuerdas del primer beso? Sí. Ese no me acuerdo. Se da una. En aquel tiempo, para dar un beso era peligroso. Se ponían todos los muchachos y los viejos al lado, no te dejaban solo. Thank you guys so much for joining us and enjoy it, and we're just so excited to be here. Concha y Agustín, todo nuestro amor y todo nuestro cariño. Hemos disfrutado mucho de sus 100 años, Agustín. Los queremos mucho, los respetamos mucho y les deseamos lo mejor. Estamos muy contentos de haber venido. Allí a la tienda a comprar, porque había de todo en esa tienda. Entonces iba a comprar y él estaba trabajando ahí. Cuando empezó a trabajar ahí, bueno, primeramente, él como perdió a su padre cuando tenía 8 años, entonces él se fue a trabajar a esa tienda. Entonces allí fue donde nosotros nos conocimos y empezamos ahí como a los 2 años. Entonces, no, de verdad no hicimos novio. Entonces, yo estaba como en la escuela estudiando, pero mi padre nunca quería que hubiese celebraciones ni cosas. Y entonces fue que nos casamos. Yo trabajaba en la tienda y la tía vivía en el frente. Y ella visitaba la tienda y ahí fue donde nos conocimos. Hi, abuela, abuelo. Es Mariela. Estamos celebrando los 100 años y 81 años casado. Yo estoy tan emocionada. Quiero dejarte saber que te quiero tanto, te quiero mucho. Te agradezco que tú trajiste a mi papá en esta vida porque yo estoy aquí. Anyway, de parte de Dani y yo, te queremos mucho, mucho, mucho y te adoramos. Cuídate, abuela, abuelo. Bye.
Destiny's Child on the singer. Amor a la primera vez. ¿Cómo fue la primera vez que la viste? Estaba tan chiquito que no, ni me acuerdo cómo era. Hi, this is Emily. I just wanted to say happy birthday and congratulations on your 81 years. That's awesome. It was a blessing and an honor to sing for this celebration. So hope you guys have a great evening. Bye. Bueno, todo eso fue con el tiempo, como 2 años, entonces fuimos al juzgado. Allí en ese tiempo, como no íbamos a celebrar boda ni nada, fuimos allí al juzgado y nos casamos allí. Y ahí fue que empezó. Viví entonces con mis padres muy poco tiempo, porque él entonces cambió de ese trabajo. Y empezamos a luchar día tras día sin tener nada. Pero empezamos con esto, como en un lugar que pusimos, que allí le llamaba, bueno, un lugar que usted alquila y trae las cosas, vegetales y todo. Ese fue cuando empezamos nosotros a levantarnos. En ese tiempo, pues, nació mi primer hijo, como a los 2 años o 3, entonces tuvimos mi primer hijo. Y así pues empezamos, siguieron después mis hermanos y todo en eso, hasta que empezamos a trabajar en otras cosas. Pasaron los años y entonces tuvimos después una panadería. No sé si voy bien contando esta historia así. Y bueno, esta, le pedí la mano y cuando llegó el día de casarnos, pues nos casamos. We're going to bless the food. I've asked Robert, happy birthday, Robert. And happy birthday to all the August birthdays in our family. There's too numerous. So, and anniversaries, Josh and Jeff and Liz and Elsa and everybody. But go ahead and bless the food, man. We'll eat. There's a lot of people busy in November. Yeah. I've only got 40 years to go to catch the patriarch of the family, but I know everyone's wanting to get to that good food, so let's pray. Father, we come to celebrate the gift of life and love that you've given for us, Lord. And Lord, we thank you that we can come as family and friends and express love to one another. Father, all because you love us first. Lord, we thank you for this gathering. We honor you. And Lord, we celebrate today the patriarch of the family for gifting us with him and his beautiful bride. Father, for the life that they lived, for the life they have lived, Lord, and the family and the offspring that have come from that they honor and celebrate you today as we celebrate them. In Jesus' precious name. Amen. 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 Let's eat.
Mariela, cuando de altura me cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. En cuando de altura me cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Hasta que me casé, porque no permitían que después de se casaran. Pagaban muy poco. Sí. Y sabía que no podíamos tener una mujer. Sí. Tuve que irme del trabajo a buscar otro. Bueno, se ve bien duro porque teníamos que empezar a luchar por él, como le dije antes, cuando la cuestión de mi mamá fuera muy dura, pero seguíamos adelante buscando y llegaron, todos han llegado a llevar una vida mejor y a estudiar, porque él puede mencionarle todo lo... Mi otro hijo, que se llama John, y mi hija tuvo también... Oye... No. Well, I just want to say thank you and happy birthday, happy 100. And I want to say from the bottom of my heart, thank you for all the love coming into your family and your extended family. I've never felt so much love in my life. Just surrounded by people that care. And such just tremendous, tremendous compassion and such heritage and happy, happy birthday. En esos tiempos los padres vivían más tranquilos porque no había tanto juicio como hoy. Los muchachos eran, se podían domar bien, lo manejaba bien porque no había lo que hay hoy. Hoy hubo una perdición con la droga y toda esa cosa, que antes no había eso. Hi, abuela y abuelo. Espero que están pasando el día fantástico y feliz cumpleaños, abuelo. Te agrado mucho más salud y amor de Jeffrey y yo. Y abuela, espero que tiene mucho más años con salud. Te queremos. Y de parte de mi papá, yo sé que ustedes quisieran que él estuviera aquí, pero yo sé que él está mirando en el cielo y de parte de él te queremos mucho y pues feliz cumpleaños, te queremos. We love you and happy 100th birthday from Rubio. Bella y Bayo, como te queremos, no hay palabra para decir lo que ha sembrado en nosotros y hoy es uno de los resultados. Le doy gracias al Señor, estamos bendecidos, una vida abundante. Te quiero dar la gracia, besos, amor, que el Señor esté contigo para siempre, porque ese es su, ¿cómo se dice? Ese es su palabra, que Él estará con nosotros para siempre. Te doy gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, todo. Te quiero
Te quiero con mi vida. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Amén. Nunca había estado separado de la familia. Sí, ¿cómo te sentiste cuando la viste? Honeymoon de nuevo. New honeymoon. New honeymoon. I got that. Honeymoon nuevo. New honeymoon. Yeah. We want any details there for the camera, or do we? Look at her. Oh, she's turning red. Déjame decir algo. Impresiones, dice la ella. Impresiones después de estar separado un año. Sí, lo que él dice. Entonces mi hija. Like said, new honeymoon. That's what she just said. Entonces vino. Mi hija tenía su novio. Vino de Cuba y en aquel apartamento que no tenían ya lo ay, me pongo por el sí esto cuando llegamos ya no tenía él un apartamento de unos americanos que vivían muy buenas personas fueron nos alquilaron el del apartamento de arriba y ahí fue donde después se casó mi hija. Y ya yo había dado todo eso con los key. Y arriba en ese apartamento le hice el key de boda. Entonces cayó una nevada tan grande que los árboles y todo aquello fue horrible. Y ella no pudo salir a ningún lugar. Ahí se casó mi hija. Hola, abuelo. Soy María y mi esposo Howard. Y queremos decir feliz cumpleaños. Adiós. We love you. Llorando, me gustaban mucho los días de crisma, de ver la nieve, porque nevaba mucho en ese tiempo. Entonces, después vino mi hermana también. Que también ella trabajó mucho por 30 años con los Dupont, viviendo dentro de su mansión. Cuando ella vino, tuvo casi 30 años, pero fue una experiencia muy linda, una familia que la quiso mucho y que aún la quiere. Ella bautizó un niño, el primero de los Dupont, que eso es muy difícil en una familia rica. Y la quisieron como si fuera una familia. Mi madre se enfermó. Tengo que contar esta historia, que no es, pero contar cómo han pasado las cosas y cómo la vida de nosotros ha sido. Voy de una en otra, pero perdóneme así porque ya quiero. Entonces, en esa mansión, ella vivió 30 años ahí solo, la puerta él la comunicaba, todo era ahí con ella. La mandó a una escuela para ella aprender cosas de cocina y todo. Ella fue como una madre. Mi madre tenía su apartamento ahí con todo, ahí en esa casa. Y era como de la familia. Cuando mi madre se enfermó, ella iba médico, enfermera y todo, nunca le molestó. Y cuando el esposo de mi hermana, que trabajó también en los jardines de Dupont, él murió, todos ellos estaban ahí con ella. Y aún retirada de ahí,
todos los meses ella quiere que vaya los sábados allá, porque muchas cosas que ella le hacía, ella le gustan todavía. Así que todo ha sido muy bonito, toda esa parte. Por eso lo cuento, porque estoy agradecida. Entonces quisiera contar mucho de él y de otros, pero eso le toca a él. Me fajé con él y no, no pasé trabajo. Sí. Acepté la nieve, el frío. Nunca me enfermé y viví bien. Concha y Agustín, tú eres como mi madre y mi padre. Y siempre quiero mucho con todo mi corazón. Gracias por todo que ayudando a mí. Y yo quiero que pasamos el mundo en cielo con ustedes. Gracias a Dios. Quiero mucho. Agustín, abuelo. I don't know if you can hear this or not, but I hope that you can read my lips. I love you. Happy birthday. Happy anniversary. Te quiero mucho. I mean, no, I don't know too much Spanish. Yo hablo un poquito español. You know that, abuelo. Es terrible. Is that right? Yeah, sí. Anyway, I just want to tell you I love you. Everything, so many years. I feel blessed to have you as my grandpa. Robert's making faces, so this is really hard because I'm speaking to a camera. But anyway, thank you for everything that you've done, all your ideas that you've passed on. Your son, which was my grandfather, Arjemi, I know he's looking down right now and just so happy to have all of our family together and you being the patriarch, putting it all together all the years. I love you. I'm out of here. Mwah. Salir de mi patria. Mm-hmm. Y, pero ya te digo, me siento muy contenta en Estados Unidos. Es un país muy acogedor con todos los emigrantes. Y yo oro mucho por ellos y oro mucho por esta nación, por todo, día y noche. Oro también por Cuba, que algún día sea libre. He hecho menos a mi país, pero no me puedo quedar aquí. He vivido como siempre, trabajando, pero con seguridad. De todo. Con los 97 años tiene. Bueno, él tiene también la impresión de él, pero la mía es que todavía siendo vieja hago todo aquí. Le lavo la ropa, no la pone en su lugar, tengo yo que ponerla porque en Cuba la mujer tenía que planchar los calzoncillos. Pero cuando yo vine a este país, yo dije, yo no plancho calzoncillos, pero si yo la camisa, se manda alguna a Londres, pero la camisa y todo, tengo que ponerla en su lugar. Entonces, toda la limpieza y todo, él en el patio es muy bueno. Él cortaba la hierba. Ya la corté. Pero ya, cállate, que tú no te perteneces. Cállate, que están grabando. We'll edit that one.
Yo hago todo. Yo trato de limpiar todo lo que yo puedo. Ahora me da pena con ustedes porque no la han encontrado la casa como yo, porque no es. También me han ayudado mucho todas las nietas. Las nietas todas han sido muy buenas conmigo, han venido, nos han traído comida, lo mismo Elba, Desiré, todos han sido, y las de todas mis nietas, porque todas trabajan bastante duro en oficinas y todo, pero el control de la casa, de todo, soy yo. Entonces yo tengo que ir al mercado ahora, después de que él es más viejo, pero él se sienta a comprarlo de él. Pero dilo, sí. Yeah, she says dilo. No, like it is. Okay. Awesome. Okay, yeah, this is, no, él es muy bueno. Él nunca ha tenido palabras así que me maltrate. Él fue muy buen padre. Y lo es todavía, pero tiene su comunidad. Bueno, estamos acá compartiendo un día feliz con José, Concha, con esta familia maravillosa, con esos nietos maravillosos, con esos bisnietos, con esos tataranietos. Realmente para nosotros es una gran felicidad ver aquello y tratar de seguir ese ejemplo. Felicidades, Concha y José. Sí, eso sí. Problemas grandes nunca, no. Nunca falté a mi casa, nunca fumé. No, mírala a ella. Nunca me fajé con ella, nunca. No. Cogieron por mi sitio. Ni una discusión, nunca. Así es, yo digo. Same plate of black beans all these years. Porque vos estás bailando, bailando otra vez. Thank you.
wanted to let you know how special you are, how much you've meant to me in the past 6 years of marrying your grandson, John, and you're precious, and I'm just so thankful to know you. Te amo mucho. Te quiero mucho. I love you. Dígame un orden. Now es dife, porque algo así y es necesario. Dile que es necesario comer uno verduras, cosas, antes de estar comiendo tanta carne de puerco y tanta cosa. Quiero mucho, papá. Te quiero mucho. Agustín, ha sido un placer conocerle por todos estos años. Y le pido a Dios que tenga mucha salud y muchos años y muchas fiestas para bailar. Gracias. Las impresiones han sido buenas porque siempre he tratado de complacerlo en la comida y en todo, y he cocinado porque donde yo aprendí, a mí me gustaba cocinar también comidas americanas también, porque dile que aprendí de todo allí y siempre trato de complacerlo, pero ahora la cosa cambia un poquito porque hay que cambiar ciertas comidas por la salud de él. Bueno, la resistencia que tenía. ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú has oído esto? Dile que corte. Agustín, mucho gusto en estar aquí en esta celebración de tus 100 años. Que pases muy bien, con la familia muy buena, grande. Te queremos mucho y que sigas cumpliendo más. Lo felicitamos por esa familia tan bella que tiene. Le deseo muchas más bendiciones, pero como le dijo su nieto, que usted ya se ganó la lotería. Muchísimas gracias por dejarnos compartir esta celebración de ustedes. Te agradecemos mucho. Feliz cumpleaños. Gracias. I enjoyed this party. I very happy to see you at 100, and hopefully I'll see you at 150 if God gives me the health. But most of all, I missed you in the mornings when you come by my shop and have coffee with me. So hopefully we can arrange something. Just call me, I'll come pick you up. Wonderful, congratulations for your 81st wedding anniversary, and I wish you the long, long, happy life and health for
next two generations. I greatly appreciate it that you had invited me here, it's wonderful to see the whole family together. It's been so long since I've seen some of them. Really, it was wonderful to be here. Again, happy birthday. Thanks. Consejo a los hijos cuando ellos se casaban, de acuerdo al matrimonio de ustedes? Siempre, siempre. Y vieron el ejemplo mío y ellos también han seguido. Luego cambia porque cuando se casan es distinto. Ya ellos tienen su esposa y ellos se le entienden. No le puedo, un día los invito y si hago algo bueno, siempre los llamo. Te quiero mucho. Michaela, dile abuelo, te quiero mucho. Te quiero mucho. Oh, abuelo, yo te adoro a ti y a mi abuela. Y
Derek, vete de ahí. Derek está embromándome, pero te queremos mucho, abuelo. Te deseamos mucha salud y muchas bendiciones. Y gracias por ser tan bueno con la familia y mi abuela también. Y estamos muy encantados de tenerte con nosotros y tener tantos recuerdos de ti, mi abuela. Te adoramos. Bendiciones para ti, mi abuela. Bendiciones. Bendiciones. This is a gringo. I'm going to do English because I know muy poquito español. But abuelo, we love you. And when we get out of here, we will go for a cheese whopper. Bueno, la forma que yo he vivido. Sí. Sí. Como sí. Me he comportado. Pues. Sí. Sí. A ver si yo puedo hacer igual. Esa negra santa cama que me dio mi loco. Esa negra santa cama la que me dio mi loco. Que aquí, amiga, que querido. Amiga, que querido. Amiga, que querido. Amiga, que querido. Un beso. Un beso. Porque en la vida de ellos ha habido divorcio, entre cosas que uno trata de que todo sea real, pero luego vienen cosas que no. Pero siempre he tratado de que todo, y orar por todos esos matrimonios y por todo, para que la vida sea como un ejemplo de nosotros, de los 81 años de casado. Que traten de llevar una vida como hemos llevado nosotros, para ver si así pueden seguir, ser igual que nosotros. Es un poco difícil eso.